Joel Díaz es candidato vicepresidencial del PRD. Me parece que es el único eh, varón porque eh, todos los candidatos presidenciales que sepa yo tienen, tienen féminas como, como candidato. Y vamos a conversar con él un poco de, o bastante de la política local. ¿Qué te motiva, Joel, a ser candidato vicepresidencial en un escenario... En donde hay como una especie de con, casi consenso social en cuanto al resultado de lo que serán las elecciones en mayo. Recientemente ahí vimos otra encuesta, la RD Elige, que le da al candidato oficialista por encima de un 60%. Bueno, primeramente, gracias es? a Neudi por invitarme a tu espacio. La verdad es que la política yo la llevo en la sangre. La llevo en la sangre porque yo nací en el Partido Revolucionario Dominicano. Cuando yo nací hacia 1981, ya mi padre era diputado de la República. Y a partir de ahí todo lo que he visto, todo lo que he hecho ha sido alrededor y en el interior del Partido Revolucionario Dominicano, pasando por diversas posiciones internas dentro del partido, en la que pudiera destacarte que fui presidente de la juventud del, del Partido Revolucionario Dominicano. Actualmente soy presidente del PRD en el distrito nacional, lo que compone Circuncripción 1, circunscripción 2 y circunscripción 3 entre otras posiciones que he ostentado tanto nacional como internacional en representación de nuestro partido. Pudiera mencionarte que he sido dos veces secretario general de la Copal Juvenil y he sido vicepresidente del Internacional Socialista en el apartado Juventud, denominado IUCI. Fui presidente de su comisión de control por espacio de un año. En ese sentido te digo que una de las motivaciones que tengo para estar en política y para haber aceptado este reto de ser candidato vicepresidencial, es el amor que tengo por mi país, número uno. Y número dos, hay una deuda existencial con una generación entre 18 y 45 años que no ha sido cumplida, que nosotros entendemos y estamos comprometidos que una vez lleguemos al gobierno, vamos a hacer todo lo posible y lo imposible porque se cumpla. Pudiera mencionarte el elemento de la ley del primer empleo. Nuestros jóvenes no están trabajando por falta, uno, de oportunidades y dos, por obstáculos en el camino, como por ejemplo el elemento de... La experiencia laboral. No hay forma de que un joven de 18 años te pueda tener ninguna experiencia porque acaba de cumplir la mayoría de edad. Ciertamente, soy el único candidato vicepresidencial joven de los partidos mayoritarios. Hay otros, hay otros candidatos vicepresidenciales jóvenes, pero ya de los eh, partidos minoritarios. Recuerda que hay nueve candidatos presidenciales entre hombres y mujeres que van a tener el pueblo dominicano, tendrá la posibilidad de elegir uno de ellos para que sea el próximo presidente o presidenta, porque tenemos eh, dos candidatas mujeres, y mi memoria no me, no me falla, y esas dos candidatas mujeres tienen compañeros de boleta hombres. En el caso de la popularidad a la que hacías referencia en tu primera intervención, podría decirte que las encuestas para mí son, yo no las veo como un mecanismo de publicidad, sino que las veo como una, un instrumento y una herramienta de trabajo. Y lo veo de esa manera porque las encuestas son una fotografía del momento. Y yo pudiera decirte, bueno, ciertamente el partido de gobierno cuenta con una muy alta valoración positiva. Eso es cierto, no vamos a venir a tu espacio a hablar mentira. Ahora bien, también es cierto que esas mismas encuestas te hablan de que la población tiene un alto nivel de incredulidad para los partidos políticos, un alto nivel de incredulidad para los candidatos presidenciales pero que tiene un alto temor de andar en las calles por la inseguridad. Pero que tiene su mayor reto y su mayor problemática es el alto costo de la vida. Todos estos axiomas son ciertos, al igual que es cierto la popularidad del gobierno. Ahora, cuando tú pones en una balanza las elecciones municipales de las que se ha hablado mucho, y tú dices, bueno, el partido de gobierno sacó 1.800.000 votos. Para un presidente irse en primera vuelta Ajá. necesita 3.100.000. Estamos hablando que nos está faltando cerca de 1.300.000, 1.400.000 votos para irte en primera vuelta. O sea, detente Pero, ahí. O sea, que si Luis Abinader quiere irse en primera vuelta y te consulto, en base a lo que has dicho, tiene obligatoriamente que sacar más de 3 millones de votos. Eso es correcto. En función de una media electoral de que voten de los. Que tienen derecho al voto, de que te vota el 60%. Si te votó el 60%, que es lo que comúnmente vota en las elecciones presidenciales en la República Dominicana. De un universo de cuántos millones de votantes. Estamos hablando de 8 millones y pico mil votantes. Ajá, vota el 60%. Si okay. vota el 60%, para tú tener el 50% más uno, tú necesitas cerca de 3 millones de votos. Es que, de, es que hay millones. algo que tú no has deparado, y, y por, por lo cual yo me pongo la mano en la cabeza. Si tú me estás diciendo a mí que para sacar un 50 hay que movilizar, a más de 3 millones de personas. Entonces, el famoso 60%, porque están diciendo se que. Se va lejos. Que el presidente cómo, ¿Viste cómo se cae? Va a ganar con un <laughs> 60%. Lo que pasa es, Aneudi, que han querido llamar, y aquí quiero hacer una, una reflexión con las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Se ha querido jugar con la inteligencia del pueblo dominicano. Y se ha querido jugar con la mente del elector. Porque estamos haciendo un proceso en el cual pregonamos de que tenemos una popularidad de un 60%, pero al final de la jornada, en las elecciones municipales por el partido de gobierno, solo votó el 22%. En el Distrito Nacional, donde nos encontramos hoy, se abstuvo de ir al proceso el 66% de los electores. En el municipio cabecera de Santiago, se abstuvo de ir al proceso el 78%, ¿no? escucha bien, 78%. Del elector de Santiago no fue a votar, del municipio de cabecera. Y si nos vamos a la provincia de Santo Domingo, que es la provincia más grande que tiene el territorio nacional en cuanto a electores y en cuanto a territorio, solamente votó el 64%. Perdón, se abstuvo de votar el 64%. ¿Qué te quiero decir con esto? Que provocamos un abstencionismo. Y lo provocamos por tres variables. Variable número uno. Recuerda que se ahogó financieramente a los partidos políticos, entregándoles en los fondos 48 horas antes del proceso. Eso te impedía matemáticamente y materialmente, tú poder armar un andamiaje electoral para que el domingo 18 de febrero las personas que se acreditaron en tu partido, que se anotaron en tus comités de base, tú poder hacer la logística necesaria para llevarlo a votar. Número uno. Número dos, la conformación de los colegios electorales o como comúnmente se conoce, las mesas electorales. Nosotros tuvimos imposibilidad material de conformarla con nuestros delegados. ¿Por qué? por la misma debilidad económica de una ley que todos los años en materia electoral, cuando estamos en procesos electorales, se le debe dar el 0.5% y el gobierno se abstuvo de dar el 0.5%. Solamente entregó el 0.25% y lo entregó entre partidas. Y la última partida, que era la destinada hacia las elecciones de febrero, se entregaron 48 horas antes. Y número tres. Recuerden amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, y tú, Aneudi, los recintos electorales parecían comandos de campaña del gobierno. Vimos carpas alrededor de los recintos electorales, algo que está penalizado en la ley electoral, algo que está prohibido. Vimos un proselitismo como estuviéramos en una caravana. Y eso daba una sensación de que no había nada que hacer, de que el partido de gobierno había barrido en las elecciones. Cuando vemos los números, nos dimos cuenta, fue una abstención dirigida. Pero tuvimos aún más cuenta de que le tenían miedo a la participación activa de los electores. Y el resultado está ahí. Por el partido de gobierno, solamente votó el 22% del padrón electoral nacional. El 22%. Entonces, frente a lo que hemos narrado anteriormente, frente a lo que nos dicen las encuestas con relación a la calidad de vida de los y las dominicanas, frente a la falta de oportunidades para usted conseguir un trabajo o para usted emprender en el, la clase juvenil, que es el 50% del padrón electoral. Y son los que más se abstienen de ir al proceso. Y como último elemento, nos hemos desdicho todo este tiempo. Mientras estábamos en la oposición, mientras veíamos al partido de gobierno, hoy, ayer en oposición, lo vemos hoy haciendo todo lo que criticaron. ¿Te refieres? ¿Te refieres? Espérate, porque espérate. tú estás hablando de que ellos están haciendo lo que criticaron. Todo lo que criticaron. Pero tienes que tomar en cuenta uh -huh. que tú hoy estás en un partido, el PRD que va aliado uh -huh. con esos que tú estás diciendo que el oficialismo está copiando y que tú a su vez estás criticando. No, lo que pasa es que yo he sido, toda mi vida he sido muy crítico. Si tú me escuchas a mí decir... O hablar en contra del transfugismo, no me vas a escuchar más. O sea, pero tú estás reconociendo explícitamente que tus aliados hicieron d -d Gimme eso. Déjame decirte, yo no estoy reconociendo nada, yo estoy diciéndote que la alta tasa de abstención y la gran descontento que tienen los electores frente a los partidos políticos es porque nos desdecimos. Es porque en un momento determinado, en función de cómo esté el pandero, decimos una cosa. Y cuando tenemos la oportunidad. Okay de cambiar esa situación entonces hacemos otra completamente diferente y te voy a poner un ejemplo puntual y muy responsable nos cansamos de escuchar al partido hoy de gobierno mm. en cuando fuera oposición criticar los compañeros y compañeras que pasaban de un partido político a otro y hoy son ellos los que andan detrás, puntualmente, de los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, al que yo pertenezco, del que ellos nacieron, del que ellos se forjaron, en el que le dio la oportunidad de a ellos de ser regidores, diputados, funcionarios del gobierno. Entonces, si yo te critiqué antes que los gobiernos a los que tú haces mención, a los que vamos aliados, te hicieron eso, entonces tú no deberías hacer lo mismo, número uno. Número dos. Criticamos en organismos internacionales el uso y abuso de los recursos del Estado. Tú me estás haciendo lo mismo. Número tres, me criticaste en organismos nacionales e internacionales el activismo de funcionarios activos en el proceso electoral. Todos los funcionarios del gobierno en el, tienen la responsabilidad de una, de una provincia, están activamente en el proceso electoral. Entonces, Aneudi, lo que yo apelo. Es a la sensatez. A lo que yo apelo es a que no le sigamos dando excusas a este pueblo para que siga desconfiando de la clase política. Porque estamos pensando en un proceso electoral. Un proceso electoral que le quedan treinta y tantos días. Pero no estamos pensando en la salud de la democracia. Una democracia que le ha costado tanto sudor y tanta sangre a este pueblo. Una democracia que el partido que más ha aportado a ella ha sido el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, si ustedes se llaman ser revolucionarios, si se llaman ser modernos, si se llaman ser peñagomistas, entonces respeten lo que Peña Gómez siempre pregonó. Respeten lo que ustedes permanentemente han criticado. No se cambien la chaqueta porque hoy están en el gobierno. No se cambien la chaqueta porque hoy le conviene. Vamos a aportarle a la República Dominicana, vamos a aportarle al sistema de partido. No apostemos a que los partidos desaparezcan. O estamos luchando por el unipartidismo. ¿Le conviene eso a algún país? ¿Le conviene eso al empresariado? ¿Le conviene eso a la economía? Yo creo que no. La figura de Miguel Vargas Maldonado, que ha sido duramente criticada desde, desde nombres claves de, del oficialismo, como por ejemplo Guido Gómez Mazara, Ramón Albuquerque, en fin, o sea, la figura de Miguel hoy día, que sus detractores. Dicen que es un muerto político. Bueno, es un muerto político que te sacó 136 mil votos en las elecciones municipales. Es un muerto político que te sacó, frente a todas las encuestas que ellos tenían, que no le daban ni un 1% al PRD, el PRD acaba de sacar un 4% en las municipales. Y si es tan muerto político, ¿por qué lo usan tanto en sus discursos? Y si está muerto político, ¿por qué andan detrás de los dirigentes que estamos apoyando a Miguel Vargas? Y si está muerto político, ¿por qué intentaron en una convención interna del PRD quitarle el PRD al ingeniero Miguel Vargas Maldonado? O sea, si está muerto político, déjenlo porque está enterrado. Llévenle mejor flores y rocíenle un poquito de agua a la tierra para que pueda descansar en paz. Porque eso es lo que se le desea a una persona que haya fallecido. Ahora. Ese muerto político te unificó la oposición. Ese muerto político te sentó a Danilo Medina y a Leonel Fernández en una misma mesa. Ese muerto político te va a llevar a la República Dominicana a una segunda vuelta electoral y ese muerto político va a tener sobre sus hombros la responsabilidad de poner el próximo presidente de la República. Amén. Entonces, ese muerto político ah, ahí hay dos cosas. es el muerto al que ellos le temen. Y le temen al muerto del PRD y al muerto del Hacho Prendido y al muerto del Partido Primero, la gente. Y el al cálculo, partido de Peña Gómez. El cálculo que tú haces para vaticinar que habrá una segunda vuelta. Muy simple. La realidad política económica, la realidad del desamparo que tienen las MIPIMES en la República Dominicana, la realidad del desempleo en la inseguridad, nos lleva a nosotros a asegurar. Más el ánimo de las personas que nosotros comúnmente vemos en nuestro recorrido. Nos... Llevan a afirmar que en República Dominicana nadie se va en primera vuelta y mucho menos en media vuelta. Como una candidata vicepresidencial cometió el desliz en San Juan de la Maguana en el fin de semana del cine. ¿Y tú sabes por qué, hermano? Porque si usted me sacó en, en febrero un millón ochocientos mil votos, ¿dónde usted me va a conseguir los tres millones trescientos que usted necesita para irse en primera vuelta? Dígame dónde. Tres Pero aunque okay, vamos ahora con la segunda vuelta. <laughs> ¿Cómo es eso, tú acabas de decir, que Miguel Vargas Maldonado pondrá al próximo presidente? Muy simple. Recuérdate que el bloque Rescate RD, el Partido de Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano, tienen un acuerdo firmado. Un acuerdo que establece que el que quede primero de ellos tres en la primera vuelta será el candidato hacia la segunda vuelta. Y los otros dos que resulten segundo y tercero, entonces apoyarán a que el quede primero con el compromiso de tener un gobierno compartido, que fue el gobierno que siempre soñó y quiso José Francisco Peña Gómez, líder del Partido Revolucionario Dominicano y padre de la mayoría de los partidos políticos del sistema nacional. Entonces, en ese sentido, nosotros como Partido Revolucionario Dominicano tenemos el compromiso, el deber y la obligación de respetar los resultados de las elecciones del 19 de mayo. ¿Qué te garantizo? Y te aseguro que serán muy halagüeños para el PRD. Y te garantizo y te aseguro aquí en tu espacio, frente a los amigos que nos ven y nos escuchan, de que el Partido Revolucionario Dominicano será quien coloque al próximo presidente de la República hacia las elecciones de segunda vuelta del de 2024, de, del 30 de junio del 2024. Una última preguntita: el manejo del gobierno de cara a la llamada crisis fronteriza. Ya me llamó la atención. Que Leonel Fernández, en el discurso que hizo en Dajabón, eh, dijo respaldar las acciones de las autoridades de cara a los ataques de la ONU y otros organismos internacionales. Hace poco él no hablaba en esos términos. Mira, Neudi, la República Dominicana es de todos. Esto no es un asunto de partido y ni siquiera de gobierno. Esto es un asunto que nos compete a todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad. En ese sentido te digo, ciertamente el gobierno ha tenido luces con relación al problema haitiano. El primer pronunciamiento que tuvo el presidente en la sesión de la ONU, al estrenarse como presidente, fue una posición valiente, pero sobre todo fue una posición que nos orgulleció a todos los dominicanos porque dijo y aseguró que el problema de Haití no, está, no tenía una solución en... Suelo Dominicano. Ahora bien, ¿qué creo yo que ha faltado en esta crisis haitiana frente a los organismos internacionales que a diario ejercen presión para que nosotros, primero, aceptemos el campo de refugiados? Segundo, que seamos un puente para la solución de Haití. Y tercero, para que nosotros de alguna manera sigamos teniendo una política migratoria blanda. Ahora, eso está afectando a la economía nacional. Eso está afectando la seguridad nacional. Yo estuve recientemente, en los últimos dos fines de semana de este mes, he estado tanto en la línea fronteriza norte como en la línea fronteriza sur. Y he podido conversar con los transeúntes de esas localidades fronterizas. Y el temor es palpable. La desesperación es preocupante. La falta de oportunidades. Es un asunto que nos llama poderosamente la atención, pero sobre todo el desahucio que ha hecho el gobierno en políticas migratorias en ese sector y en políticas económicas, fundamentalmente en el agro y en la ganadería, son verdaderamente alarmantes. Yo creo que al gobierno le ha faltado convocar al liderazgo nacional y hacer una gran cumbre con el presidente Medina, con el presidente Fernández, con el presidente Vargas. Y evidentemente con el candidato presidencial, en este caso el PLD, Abel Martínez. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que en la República Dominicana absolutamente nadie tiene mejor relaciones internacionales que el Partido Revolucionario Dominicano a través de la Internacional Socialista, la cual dirigimos para América Latina. Pero nadie le quita eh, la experiencia de Estado que tiene el presidente Fernández por haber sido tres veces presidente de la República. Y en el caso del presidente Medina por haber sido dos veces presidente. Entonces aquí lo que ha faltado es humildad y sentar en una mesa ese liderazgo nacional y juntos tocar puertas y juntos hacer un reclamo a la comunidad internacional de que vengan en auxilio de Haití, pero sobre todo que se provoque una solución pacífica al conflicto de Haití, evidentemente orientado, capacitado y seguido por la comunidad internacional que le exige. Y obliga a la República Dominicana a que resuelva ese problema cuando nosotros no tenemos la forma de hacerlo. Porque el dominicano se está quitando literalmente el pan de la boca para dárselo a los compañeros de Haití. Bueno, gracias a Joel Díaz, candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno. Eh, dominicano, no te ah, preocupes. Sí. Voy a editar ahí. Ok. Joel Díaz, candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano, eh, que lleva a Miguel Vargas como candidato presidencial. Gracias por llegar a la parte final de esta conversación, Joel. Eh, Suerte figura a Un millón de gracias, del man. ámbito político. A ustedes, gracias por llegar hasta el final. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios eh, rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40 a 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, eh, 6K con imágenes eh, de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si sí también eh, requiere eh, asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361.